again. Oh, it's Bienvenidos al canal, señores, y no olviden compartir este video con todos sus amigos en WhatsApp, en Facebook, con sus primos, las abuelitas, con todos aquellos que deseen estar debidamente informados. Y me haría muy feliz el hecho de saber que apoyan este canal y que quieren más contenido y que me lo demuestren todos ustedes ahora mismo dejando un enorme like en este video. Esto como apoyo al contenido y para seguir trabajando trayendo la mejor información señores y muchos había estado especulando de cuándo iba a salir kodak black de prisión los fanáticos ya están locos porque salga quieren nueva música quieren verlo ya por fuera quieren verlo activo en redes sociales y todo lo que significa el hecho de que kodak black esté de nuevo en las calles y habían muchas posibilidades incluso su abogado había dejado la puerta abierta en relación a que kodak black podía salir este año de prisión. Todo esto después de que su equipo de trabajo equipo de abogados habían estado jando por el hecho de recortar la condena y que Kodak Black pudiera estar en las calles incluso antes de Navidad. Como muchos de ustedes saben Kodak Black cayó en prisión por diferentes hechos violentos con los cuales fue relacionado incluso se habla de posesión de armas y sustancias ilegales antes de una presentación. Y si no sabes de cómo cayó Kodak Black en prisión el link para que te informes de todo lo relacionado aparece en la parte superior derecha de la pantalla ahora y se estaba a la espera los fanáticos estaban muy pendientes y es que recién ha salido señores la fecha oficial de cuando saldrá Kodak Black de prisión y lastimosamente no van a escuchar lo que querían escuchar señores y es que Kodak Black no va a salir este año y tampoco va a salir el próximo señores prácticamente también se va a quedar todo 2022 dentro de prisión es que el juez dijo que no hay salida para el rapero de la Florida hasta el 3 de noviembre del 2022 y esta fecha y este tiempo no se esperaba los fanáticos reaccionaron obviamente muchos inconformes muchos tristes e incluso los medios de comunicación han reaccionado fue el caso de DJ Academics que le dejó un mensaje ahí al equipo de trabajo al abogado principal de Kodak Black donde prácticamente le dijo que no estaba haciendo su trabajo Recordemos que Kodak Black incluso lanzó quejas de estar recibiendo maltrato físico dentro de prisión. Prácticamente se le exige al abogado que lo saque. No lo pudo sacar este año, señores. La condena se va hasta el 2022. Así que, para todos los fanáticos de Kodak Black presentes en el canal, no va a haber Kodak este año, no va a haber Kodak el próximo. Nos vamos hasta el 2022. Sin embargo, cualquier actualización de este caso la van a tener gente aquí en Savage News. Lo único que tienen que hacer es estar muy pendientes del canal y hablando de otras noticias para todos los fanáticos del buen calzado señores se ha dejado ver lo que serán los próximos gs saben que esta marca de calzado deportivo muy famosa le pertenece al rapero kenny west y se ha dejado ver lo que será el próximo diseño se estaba esperando mucho ya que los últimos diseños de esta ya clamada marca han sido muy bien reconocidos muy bien recibidos por el público bueno esto se los próximos GCs. Ya estoy ansioso de ver sus comentarios para que me digan qué les parece, quién de ustedes tiene un par de GCs y si ya están locos por obtener e ir a comprar los suyos, señores. En el mundo del rap, del trap, del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Ya saben que habló Savage. Muchas bendiciones y será hasta la próxima.